queridos amigos, es un gusto saludarlos desde los libros. Quédense con nosotros, porque hoy está con nosotros Gisela Romero, quien nos viene a hablar de su libro El Oráculo del Péndulo, de Ediciones Felú. Hola, ¿cómo estás, Gisela? Muy bien, bienvenida, gracias, desde los libros, un gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación, Maru. Y pues qué bien que nos vienes a hablar de un libro que une la fantasía con la realidad y que nos enseña mucho a través de las letras, de un cuento, de como tú lo llamas, un verdadero cuento de hadas. Nos enseña que todos estamos de alguna manera inmersos en un cuento de hadas. Así es. Oye, ¿qué te parece, Gisela, si nos cuentas un poquito el origen de este libro? ¿Un día te levantas? ¿Cómo fue que te llegó la inspiración para escribir esta belleza? Bueno, cuando yo empezaba a escribir, hacía cuentos, pero de la gente que yo conocía, de mis relaciones, de mi familia, de mis amigos. Y a partir de esos cuentos quise hacer una compilación, pero para unirlos necesitaba una historia. Y entonces de ahí surge la historia de ser un hada y poder convertir esas historias que ya tenía en un cuento. Ok, y entonces surge tu personaje, Heli. Heli. Heli, ¿y cómo empiezas a eslabonar toda esta historia? Es decir, este es el primero de ¿cuántos libros? Bueno, este es el primero de 3. Ok. Entonces, en este primero, Heli es cuando se descubre a sí misma y descubre el mundo que la rodea y en qué mundo le gustaría vivir, porque bueno, es un mundo real y un mundo de fantasía el que ella vive en este libro. Y entonces efectivamente como pareciera como si Heli fuera un poco de cada uno de nosotros, ¿no? Y tal vez una parte de esas que tenemos de repente extraviadas en el camino de este mundo de vorágine que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, ¿cómo tienes un personaje al inicio del libro que de hecho es una viejecita que está junto con Heli en un hospital psiquiátrico y empiezas a eslabonar esta historia con base en estos dos personajes? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de por qué estos dos personajes en tu historia? Bueno, porque Heli para mí, cuando yo era una niña, era mi amigo imaginario. Ok. Entonces quise hacerla real siendo yo y la viejita, hablándole a ella, pero dándole como unas instrucciones de un mundo que para la viejita existen. Uh-huh. Y que Heli supuestamente no sabe, pero posteriormente vive dentro de este oráculo del péndulo en versión hada, ¿no? Entonces, esta conversación con la que inicia tu primer libro, porque bueno, ahorita ya nos estabas adelantando fuera del aire, que ya estás escribiendo el segundo y que bueno, ya, de hecho ya está cerca del tercero, esta conversación como que es la que te abre la puerta hacia este mundo de fantasía y de realidad. Es algo bastante, bastante atractivo de tu libro. Porque indudablemente el hecho de la vejecita, y de hecho te decía en algún momento que le preguntaba a Heli, ella le cuenta la historia de cómo fueron creados en este planeta los seres humanos, ¿no? Bueno, ya tendrán que leer el libro, no se los vamos a contar, pero tenemos más o menos que ir uniendo un poco, más bien dando algunos flashazos de la historia también para que se lleven algo, pero tienen que leerlo. Pero esta situación de que le va contando cómo se formó el planeta de los humanos, ¿no? Y de cómo a través del tiempo, pues y de las diferentes formas de ser de los seres humanos, pues todo va cambiando de manera que de repente aparece ahí un elemento bastante complicado, que creo que es el que a veces nos afecta a todos los seres humanos. ¿Cuál sería ese elemento? Bueno, todo es creado a partir de cómo se crea el universo, para en versión de la viejecita, ¿no? Y este universo es porque todos formamos parte de un universo y nosotros somos un universo en sí. Y entonces cuando se crea este mundo, empieza a haber esas diferencias entre los seres humanos y entre los seres que los crearon, que pues son dioses, y descubren los seres humanos el ego. Al final pues es algo que muchos de nosotros conocemos, que no nos percatamos, pero desgraciadamente lo tenemos. Entonces, ahí está presente y ella le empieza a contar esta historia de por qué ese mundo ya no existe y es después al mundo en el que ella se sumerge en esta historia. Oye, Gisela, me decías fuera del aire algo bien interesante, porque te comentaba que al leer tu libro y cuando es la viejecita comienza a contarle esta historia, cómo fue creado el planeta de los seres humanos, digamos,
Haley le pregunta que por qué no, de las escuelas no enseñan esta historia, ¿no? Nos dicen otras teorías bastante diversas y ella contesta que pues porque si no todos estarían en el hospital psiquiátrico, porque de hecho todos se originan en el hospital psiquiátrico. Entonces, pues sí, ¿cómo no encuentras esta historia en un libro de primaria, en un libro de secundaria, sino que es una historia que para la viejecilla se la habían contado? Y es la misma historia que le quiere transmitir a Haley, ¿no? De si tú estás aquí y tú la tienes que saber, es por algo. Entonces te la voy a contar para que la transmitas. Ese es como el objetivo de la viejecita. Oye, pero ahí aparece otro factor bastante interesante en Haley, que es este tema de que se pregunta a ella si debería o no contar la historia, ¿no? Pues sí, porque ya encerrada en un hospital psiquiátrico, si va y cuenta esta historia, ese es lo que ella se cuestiona. Si yo voy y cuento esta historia, ¿cuánto tiempo más voy a permanecer aquí adentro, no? Entonces se queda callada y se queda abrumada de esto que la viejecita le cuenta. Y entonces ahí se empiezan a eslabonar. Bueno, luego es muy interesante cómo, de hecho, el personaje verdaderamente se mete en una historia. Bueno, ya después los amigos del auditorio la irán descubriendo, pero cómo se mete en todo lo que es un laberinto en el que tiene que resolver diferentes acertijos. Y un poco de lo que hablábamos fuera del aire también, Gisela, era esta intención tuya de hacernos ver que alrededor de nuestra vida siempre hay un sinfín de acertijos. Pues porque hay un sinfín de experiencias y muchas veces, bueno, la mayoría de las veces no sabes las respuestas, pero tienes que ir en tu propio laberinto para entonces entrelazar y ver hasta dónde vas a llegar y con qué herramientas vas a llegar y cómo puedes solucionar estos acertijos. Por eso el oráculo del péndulo es el que le habla a Haley y le va diciendo estos acertijos y los tendrás que resolver. Y poco a poco los va resolviendo, pero al principio no sabe cómo, de dónde viene una voz y por qué está ahí, ¿no? Pero efectivamente, o sea, es como si nuestras vidas al final fuera eso, estar tomando decisiones, estar resolviendo. Pues esa es nuestra vida, ¿no? Sí, y es muy interesante. Yo creo que una de las grandes cosas de tu libro es justamente cómo vas entrelazando la realidad con la ficción, con la fantasía, pero ¿por qué elegir un cuento? O sea, realmente das muchísimos elementos bastante valiosos para el lector en relación a ciertas virtudes que tenemos, pero ¿para qué elegir un cuento? Podrías haberlas dicho, fíjense que tenemos los seres humanos estas virtudes, pero ¿por qué un cuento? Yo creo que porque, primero que nada, es una lectura que fue creada para que la puedan leer chicos y grandes, niños y adultos. Y en segundo lugar, para mí es importante este tipo de narrativa, porque es muchísimo más digerible que si yo te la cuento como algo que no es ficción. ¿Qué pasaría si yo te cuento, Maru, es que tú tienes un gran ego y no lo has descubierto? Es mejor decir, claro, a lo mejor lo he tenido y no me he dado cuenta, ¿no? Y verlo en forma de cuento y ver con qué herramientas cuentas para poder evitarlo, ¿no? Sí, y de alguna manera yo creo que es como más sutil la forma en que descubres que de repente estás inmerso en esos sentimientos, ¿no? Te decía que un poco como al inicio del libro, donde cuentas cómo inicia todo muy bien en este planeta de los humanos y de repente cuando va apareciendo el ego y diferentes intereses particulares, digamos, pues nos vamos perdiendo realmente de la esencia. Y mucho de lo que intenta hacer tu personaje es que el ser humano recupera esa esencia que en realidad lo hermanaba con el resto de los seres humanos y que no era más de sacar el cuchillo para defenderse. Pues es un poco lo que siempre pasa, ¿no? A través de la historia, a través de nuestro planeta, lo que sigue sucediendo, pero es el yo quiero ser mejor que el otro o yo quiero tener más que el otro, cuando en realidad yo creo que todos los seres humanos poseemos las mismas cualidades y las mismas capacidades de sobresalir. No es necesario tener más o menos poder o más o menos dinero, sino si todos hiciéramos como un poquito, poniendo un granito de arena, sería muy diferente. Sí, sin duda. Y yo creo que esa es otra de las cosas bastante, bastante interesantes, porque te hace reflexionar acerca de cómo a veces vamos perdiendo en el camino ciertos valores que de alguna manera
pareciera que no comprendiéramos que pues vivimos en sociedad y que realmente tenemos que ajustarnos también a estar para el otro, ¿no? De hecho, en un inicio de tu libro, cuando empiezas a hablar de este tema del arco iris, me parece que es cuando empiezas a decir de cómo a veces te tienes que acercar al otro, ¿no? Acompañarlo un poco como a descubrir también lo que tiene la otra persona, ¿no? O sea, a veces pareciera que nos metemos en nuestro mundo y decimos, bueno, ya, el de al lado no importa, y de alguna manera el ayudarle a descubrir el arco iris que puede haber al final del camino, o sea, también es parte de nuestro día a día y de quitarnos ese egoísmo, ¿no? Bueno, lo interpreto así. Yo leí el libro, pero seguramente el auditorio tendrá su propia versión de tu libro, pero indudablemente yo creo que eso es lo que te abre la posibilidad y efectivamente por eso te preguntaba, ¿por qué un cuento? Porque indudablemente cuando lo lees es mucho más digerible, es mucho más fácil entenderlo y no lo sientes como una crítica directa, ¿no? Y como un coscorrón, sino que dices, de alguna manera es parte de la naturaleza humana también de repente extraviarte en ese ego, pero el tema es no quedarte ahí. Exacto, y qué bueno que me tocas eso del arco iris. No sé si tú de pequeña no te decían, el tesoro está al final del arco iris, y de eso se trata ese capítulo, de descubrir el arco iris, porque el tesoro está al final, ¿no? Y no está con ella, por eso ella lo tiene que ir a buscar. Sí, eso es padre, porque hablas mucho de este tema de que no solamente se trata de buscar, sino de encontrar, ¿no? O sea, exacto. Y a veces como que vivimos siempre en una constante interrogante acerca de, ¿y qué vamos a hacer? Y algo que me gusta mucho de tu libro es, ¿y qué tal si en lugar de preguntarte qué vamos a hacer, mejor respondes las preguntas? Sí, exacto. Sí, de eso se trata un poco, de que te quede ese poquito de sabor de, sí es cierto, ¿no? Si yo caminara un poquito más con el otro, entonces las cosas se irían más fáciles porque estamos trabajando juntos. Y aparte a veces te vas mucho por, bueno, en ese hay 13 puntos, bueno, 13 acertijos que resolver dentro de esta historia que nos dices del oráculo del péndulo. El número 3 es precisamente el del arco iris, pero de ahí algo muy interesante es que en algún momento, yo creo que eso me pareció de lo más lindo, que cuando está Heli y ve por una parte del árbol, que describes un árbol y que es así como muy frondoso, y la otra parte es más seco, es más, ¿no? Y entonces cuando tiene que elegir para dónde ir, elige el lado seco. Elige el lado seco. Y cómo a veces puedes transformar, o en los lados secos puedes encontrar un arco iris, ¿no? Exactamente, porque si todo va desde el punto de donde mires las cosas, pero yo creo que en cualquier lugar o en cualquier situación, por más oscura y negra que sea, siempre encuentras ese caminito, esa lucecita, esa compañía que te puede ayudar a esquivar o a evitar muchos problemas, ¿no? ¿Y por qué elegir un arco iris? ¿Qué es para ti un arco iris? ¿Qué significa para ti, Giselle? Uy, muchas cosas. Bueno, primero lo que te decía, ¿no? De niña siempre era así de, yo quiero llegar al final del arco iris, ¿no? Pero pues nunca llegas al final del arco iris. Sí, claro. En segunda, pues los colores, ¿no? Para mí los colores del arco iris son súper importantes y súper llamativos y súper lindos. Y es luz. Al final, ese arco iris está dentro de nosotros y es esa luz que emanamos en forma de energía. Entonces, bueno, pues ya realmente yo creo que a todos nos provoca una sensación, a menos que seas muy Grinch, pero yo creo que no. A todos nos provoca esa sensación cuando vemos un arco iris de, pues no sé, de paz, de armonía y, bueno, sí. Y de como celebrar a la naturaleza, ¿no? De decir, wow, es increíble este tema de que la naturaleza sea capaz de dibujar esos colores en el cielo. Entonces comienzas con ese tema del arco iris, pero hay en ese acertijo, en ese punto, en el punto 13 de tu libro, hay un personaje que a mí en particular me cautivó, me pareció muy, muy importante, que es este Cam, ¿no? Okay. El personaje Cam, porque hablas de este personaje como alguien avaro, que de alguna manera pareciera que el tema del dinero se convirtió en su centro, en el punto más importante de su vida. ¿Y qué te parece si nos cuentas un poco acerca de por qué elegir a Cam? ¿De cómo te surgió esta idea de Cam, de este personaje avaro?
porque sí conocía a una persona cabal, ¿no? Y entonces yo pensaba que, pues, ¿por qué tendría que ser tan enojón? ¿Por qué tan aislado? ¿Por qué siempre viviendo como a expectativas o a expensas de lo que no es, sino lo que lo hace es solo su dinero? Y por eso creé como una historia acerca de ese personaje, para evitar que sea tan fuerte, ¿no?, el hecho de que solo importa el dinero, el dinero, el dinero. Sí, eso, algo que decías es que, pues, podría tener muchos lingotes de oro, pero en realidad vivía en una soledad absoluta, ¿no?, este personaje. Y que, de hecho, bueno, puedes pensar en varios cuentos que pudieran tener un personaje similar, pero en este en particular, en el que tú tienes, es... Y yo creo que el punto central es cómo Heli, tu otro personaje, el personaje central de tu historia, lo ayuda a entender que el dinero, o ese, el oro que tiene, ¿no?, no es lo único, no es lo más importante. Y yo creo que esto, bueno, todos nos hemos topado con ese personaje, tú lo tienes presente con alguna persona, pero yo creo que de alguna manera nosotros también tenemos nuestra versión personal de este personaje, pero indudablemente yo creo que algo de lo rico de leer ese punto 13 es ver cómo va transformando el personaje, ¿no? Y yo creo que eso es lo que deben de leer y lo que deben de disfrutar el auditorio, porque sin duda puede haber una revolución hasta, y yo creo que parte de lo que dice justamente ese capítulo de tu libro es decir, puede cambiar, la gente puede cambiar, ¿no? Sí, o sea, es una idea, ¿no?, de dar que sí existe ese cambio en la gente, existe ese cambio en ti, porque si existe en ti, existe en toda la gente. Pero el hecho de que Heli lo ayudara era para que fuera más rápido y para que él pudiera no estar aislado y ni en soledad, sino que pudiera conocer otro tipo de vida. Sí. Y eso era lo importante. Y de hecho hay unas preguntas muy interesantes que le hace Heli. Ella le dice, ¿y qué tal si yo te ofreciera algo mejor que tu oro? Y que decíamos un poco eso de que igual cuando tienes mucho dinero dices, bueno, y puede haber algo mejor que el oro. pero sí muchas veces pensamos eso, que si no tenemos dinero no hay solución, y o que si no tenemos dinero no somos valiosos, o que hay que llegar a tener un cierto estatus para tener un valor. Y eso es lo que ella le enseña a él, que no es cierto, que hay otra cosa, que hay otra cosa. Y hay otra pregunta que también me encantó de tu libro, que es, ¿por qué no cierras los ojos y te ves rodeado de su amor y de gente que gusta de tu compañía, ¿no? O sea, porque él pensaba que porque él pensaba que pues nadie gustaba de su compañía, ¿no? Y que por eso lo habían aislado y por eso él se encontraba en obscuridad y en penumbra y nada más tenía el oro. Entonces es ahí donde ella le explica a él que no, o sea, existen otras posibilidades de vida. Pero yo creo que el poder que tiene Heli finalmente de que le dé sus lingotes de oro no es cualquier cosa. ¿Quién sabe qué hace ella después con ellos? ¿No? Pero muy interesante eso, porque indudablemente yo creo que te lleva a la reflexión de cómo a veces el materialismo no es lo más importante, sino ese tema de la familia, los amigos, ¿no? El darte espacios para lo que verdaderamente es importante y que no se compra. Exactamente, que con lingotes de oro. Sí, exacto. Gisela, ¿te parece bien que vayamos a un brevísimo corte? Claro que sí. Bueno, amigos, no se vayan, estamos platicando con Gisela Romero acerca de su libro El Oráculo del Péndulo. Enseguida volvemos. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala.
ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta, estamos platicando con Gisela Romero de su libro El Oráculo del Péndulo. Gisela, nos fuimos al corte con el acertijo número 13, bueno, de tu capítulo 13. Bueno, porque aparte vamos al revés, en tu libro es del 13 al 1, ¿no? Sí. Todo el recorrido es del 13 al 1. Entonces, el capítulo 13 hablábamos que era, se trataba como del arco iris, y luego viendo uno que a mí me pareció muy, muy bonito, que fue este tema del eclipse, ¿no? ¿Y qué tal si nos cuentas un poquito acerca de por qué ese tema del eclipse? ¿Qué significa para ti? Bueno, el tema del eclipse es porque yo creo que para unir a dos seres existe un sentimiento, ¿no? O en este caso, un personaje que es el eclipse. Entonces, el eclipse es el amor que se tienen entre el sol y la luna, pero solo se pueden unir pocas veces y por eso se crea el eclipse. Es ese momento, digamos, es un momento de amor, de entendimiento, y quise hacerlo como un poco formado por la naturaleza y se me ocurrió el eclipse. El eclipse. Oye, y en ese capítulo también hablas, bueno, desde el anterior se habla un poco acerca de que tu personaje Heli, que en ese momento no sabe propiamente qué es Heli, porque lo descubre hasta el capítulo 1, pero Heli tiene alas, ¿no? Uh-huh. Y entonces algo que me gustó mucho fue esta forma en cómo se interpretan en tu historia las alas, y pareciera que todos de alguna manera tenemos alas. El tema es que la manera en que nosotros vamos viviendo y extraviándonos de repente hace que rompamos estas alas. Pero ¿qué tal si nos cuentas acerca de estas alas de las que tú nos hablas? Porque al estar ella encerrada en un hospital psiquiátrico, siente que no puede hacer nada, ¿no? Uh-huh. Que está atada, que está encerrada, que aunque tuviera voluntad o aunque tuviera ganas, no puede salir. Entonces, dentro de este laberinto, se le da esa herramienta o ese nuevo, ¿no?, don, que son las alas, y conforme va pasando la historia, las alas también adquieren otras propiedades mejores para ella y que la hacen ir por el mundo más fácilmente. Esas son las alas que yo creo que
que todos tenemos y que a veces no vemos, ¿no? O porque no las tenemos, pero es esa libertad, ese libre albedrío, esas ganas de triunfar o esas ganas de volar, ¿no? Y entonces, bueno, ya pierdes las alas y ya no puedes volar y te sientes como atascado en el fango, ¿no? es que yo creo que eso que utilizas como una metáfora de las alas, a mí me parece uno de los recursos más valiosos de tu historia, o sea, porque indudablemente pareciera como si de repente nosotros no supiéramos que las tenemos, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, bueno, se puede interpretar de distintas maneras, pero quizá es que nacemos teniendo alas y con el camino nos las vamos borrando, ¿no? O sea, el tema es como esta forma de vivir nuestra que nos hace como no darnos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Y yo creo que tu historia, algo valioso, es que nos dice, bueno, estas alas se reflejan en muchas virtudes que pueden ser diferentes para cada persona, pero ¿cómo nosotros a veces insistimos en acabar con nuestras alas? Pues porque es autosabotaje, ¿sabes? O sea, es como un poco sabotaje porque no sabemos o no nos enseñan hacia dónde ir exactamente. Nos enseñan lo que nuestros padres supieron, lo que saben que es bueno, pero a veces lo que ellos vivieron y saben no es lo mismo que es para nosotros. Claro. Entonces es ahí donde tienes que diferenciar si tomas las alas prestadas o mejor te pones las tuyas. Que bueno, así dicho, pues pareciera que es demasiado sencillo, pero realmente pero no. el tomar tus propias alas y asumir tus propias alas, pues no es una cuestión menor, ¿no? Porque de repente el asumirlas, de hecho, otra de los recursos que utilizas en tu libro es un momento en el que ella cae por un risco, ¿no? Aún con alas. Y entonces pareciera como si esa caída en el risco es pues alguna de las muchas que tenemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pues sí, porque entonces se le olvidó cómo manejarlas, uh-huh. porque para tener alas también hay que saber las instrucciones, ¿no? Claro. Entonces ella las sabía, pero se le olvidan en ese momento y por eso cae del risco y es una caída fatal, ¿no? Uh-huh. Y eso nos pasa muchas veces. Y que aparte, algo muy padre es que se cae, se lastima, pero uno de los elementos que llama la atención es que de alguna manera no podía ver, y es como si muchas veces cuando nos caemos quedamos tan atarantados, porque es así, ¿no?, del golpe, que nos impide ver la realidad, ¿no? Sí, sí. Nos impide ver lo que sigue, o nos deja en un profundo vacío. O sea, si nos caemos y no sabemos cómo levantarnos, pues hay hay dos opciones. Una es levantarte, o la otra es quedarte ahí adolorido y sin hacer nada, ¿no? Y seguir así, exacto, ¿no? Y entonces cuando pasa eso es importante no nada más ver, ¿no? Uh-huh. Porque el sentido de la vista es único, sí, totalmente de acuerdo, pero el sentido de la vista va conectado con tu cerebro para que no nada más veas, observes y de eso digieras y puedas discernir qué es lo que, para dónde voy y en qué sentido. Sí, realmente eso también, esa diferenciación que haces entre ver y observar es algo también muy importante, porque vamos por la vida viendo cosas pero realmente sin atención, ¿no? Entonces hay tantas cosas y oportunidades y cosas que pueden suceder en tu vida que puedes irlas, verlas, pero como no las observas, como no vas un poco más allá, pues puedes perder bastantes oportunidades, ¿sí? Y bastantes cosas valiosas. Exactamente, de eso se trata, de que no nada más Heli, de que todos tenemos esa herramienta de ver y de observar, ¿no? Y entonces al observar entiendes muchísimo mejor las cosas que nada más viéndolas. Sí, interesante. Hay otra parte donde tú dices que solamente, bueno, no, más bien, es que aprendas a sentir lo que tienes y no lo que puedes ver. Okay. Que es otro elemento que también yo creo que es bastante bonito, porque a veces todo lo queremos ver, o sea, si no lo vemos, no lo creemos. Y yo creo que se relaciona muchísimo con el inicio de tu historia, de cómo esta situación de insensibilizarnos se convierte en que pasamos como a los sentimientos en segundo término, tenemos que ser más prácticos, tenemos que ser más pensantes, ¿no? Menos sintientes. Exacto. Y yo creo que esto que nos dices, aprender a sentir lo que tienes y lo que no puedes ver, es algo que yo creo que tenemos que recuperar bastante los seres humanos.
Pues sí, los seres humanos principalmente, pero es eso. No tienes que ver porque tú ya lo sabes. Es esa parte intuitiva que todos poseemos, pero que a veces nos da miedo, ¿no? Porque no vaya a ser que la riegue o que lastime o que haga algo que no está dentro, tú sabes, como de mi entorno, ¿no? Y es eso, siente las cosas, no las tienes que ver, no siempre las tienes que ver para sentirlas. Pero yo creo que eso implica mucho una como reeducación, ¿no? Un reaprender de repente a vivir, porque sí es complicado. Realmente cuando vives siempre buscando las cosas como muy tangibles, o sea, no admites que lo intangible exista, ¿no? Y en ese aspecto, pues todo este tema de los sentimientos, pues no es tangible, pero está ahí. Y finalmente yo creo que lo que a veces perdemos de la cabeza es que los seres humanos somos más sintientes y somos más emocionales que otra cosa. Y tratamos de cegar eso, tratamos de no ver los sentimientos. Nos da miedo ese tema de los sentimientos. Y que además sí nacemos con valores, ¿no? Y no los vemos tampoco. Pero que a lo largo del tiempo entonces vas diciendo, ¿en dónde perdí esta parte de mí? ¿Dónde quedó esta parte que yo era? Y eso es lo que hace que el oráculo le diga, ¿no? Es que tienes que aprender a sentir sin necesidad de ver. Sí, porque si no vas a redescubrirte, ¿no? Es que sí, es bastante interesante, porque por eso te decía que es algo muy padre que utilices el cuento, porque te das cuenta efectivamente de que si no abres ese sentimiento, eso que va más allá de lo que piensas, sino dejar que de verdad fluya la emoción, pues entonces es muy difícil que te redescubras, ¿no? O sea, porque de repente, entre tantas cosas que vivimos día a día, entre tantas tal vez situaciones de violencia o situaciones que son pues no gratas para los seres humanos, ahorita que estamos viendo tantas situaciones con estos conflictos bélicos, con estos conflictos entre fanatismo, toda esa situación, te das cuenta que al final lo que tienes que hacer es como recuperar una identidad que tiene que ver más con los sentimientos que con las decisiones particulares o con los intereses particulares, ¿no? Pero qué difícil es cuando ya estás acostumbrado a vivir más como desde el mundo pensante que a través del mundo sintiente, pero si no cambias de chip, no puedes recuperarte. Yo creo que no, y es bien importante lo que dices porque o sea, siempre va a haber malo y siempre va a haber bueno, ¿no? Uh-huh. Pero no sé por qué simplemente los seres humanos nos queremos equivocar y equivocar en lugar de ver esa parte que tenemos, con la que nacemos, que todos tenemos posibilidades, que todos, porque todos la tenemos. No necesariamente tiene que ser algo material para que se convierta en un sentimiento. Entonces, esos sentimientos y esos valores es de lo que nos hemos olvidado un poco porque queremos actuar de manera individual. Y en este mundo estamos acompañados todo el tiempo. Y eso es lo que nos hace falta ver, yo creo. Sí, indudablemente, porque es como que estamos inmersos en un juego de percepciones, ¿no? O sea, como si quisiéramos tener cada uno de nosotros una verdad absoluta que pues de hecho no va a existir nunca, ¿no? Pero es como una necedad ciega de repente de querer que el otro se adapte a lo que yo quiero y a lo que yo pienso, a lo que yo siento, y entonces pues pareciera como si dejáramos de lado pues todo lo que es la otra persona. Y creo que justamente esta situación habla de la crisis que hablas al inicio de tu libro, ¿no? De cómo se fue trastornando todo cuando en algún momento efectivamente los dioses que mencionas crean el planeta y ponen ahí a los seres humanos con una intención pues muy, muy linda, muy positiva, ¿no? Y de repente, me encanta que hice una parte de este tema de los dioses, que de repente dice, pues nunca preví que se me iba a salir de las manos y que el ser humano se iba a atacar entre sí, ¿no? Y yo creo que hasta cierto punto cuando ves, desgraciadamente hoy en día, el noticiero y te das cuenta de tantas cosas que está ocurriendo, dices, bueno, ¿y ese era el sentido de que existiéramos los seres humanos, estarnos peleando, estarnos matando? Es como algo muy absurdo, ¿no? Pero efectivamente esto que tú lo dices en un cuento se refleja en nuestro día a día, sin duda. O sea, realmente el tema de ver que esta fantasía que tú nos manejas en un cuento, que tú nos compartes en un cuento, realmente es algo muy cercano a la realidad. Pues sí, pero es que es un cuento basado en una realidad. Sí, claro. En la realidad de todos nosotros, en la realidad de una humanidad que pues se le olvidó
y de repente ya estamos muy inmersos en el ego, ¿no? Uh-huh. Y ese ego al final es el que nos pudre, es el que nos separa y es el que está terminando con nosotros. Sin duda, obviamente, yo creo que es el ego el que de repente destruye esa relación, esa posibilidad de relacionarnos con el otro, cuando queremos que el otro sea lo que nosotros queremos que sea, y pues algo que nunca va a suceder, ¿no? Exactamente. Porque cada quien tiene su esencia. Pero, a ver, aquí hay algo que también me gusta mucho de tu libro, que hay una parte donde le regalan varias cosas, como para este camino que sigue emprendiendo, más bien que continúa hacia el descubrir, hasta el punto uno, ¿no? Digamos. Y hay diversos regalos que le dan. ¿Qué te parece si nos cuentas alguno de esos regalos? Que de hecho yo creo que efectivamente son los regalos que nosotros tenemos. Sí, bueno, es la voluntad, por ejemplo, uh-huh. Te puedo contar de la voluntad. Si tú no tienes voluntad de ser o de hacer las cosas, ¿qué sería de tu vida? Nada, ¿no? Entonces esta voluntad se ve reflejada ahí en el cuento o en la historia, en que ella tiene que poseer esto y que voluntad la va a estar acompañando siempre y cuando ella quiera que voluntad la acompañe, ¿no? Porque la voluntad es un personaje. Entonces, a partir de eso, ella empieza a recibir otros regalos, como por ejemplo la pasión. Uh-huh. La pasión, es importante tener la pasión sin olvidarnos de que no tiene que ser algo malo. La pasión es crear el amor hacia las cosas. Claro, muchísimo más fuerte, pero sin que sea un sentimiento negativo. La perseverancia, por ejemplo. Si tú quieres algo y si tú quieres que suceda algo, pero tú ves que se te va complicando la situación o que de repente encuentras obstáculos aquí y allá, la perseverancia va a ser la única que te va a llevar a que tú logres ese objetivo. Entonces son esas pequeñas cosas que sí, yo creo que todos tenemos la posibilidad de tenerlas. Yo creo que todos nacemos con ellas, pero afortunadamente a ellas se las dieran de manera física para que no se le olvidaran, ¿no? A ver qué pasará después, ¿qué pasará? Si se le olvidan o no. Pero sí, de hecho, esas, bueno, dentro de la historia cuentas que se va metiendo todo como en una bolsita, ¿no? Sí. En un bolso. Y yo creo que es algo muy significativo porque pues los seres humanos pareciera que traemos una maletita con todas esas virtudes, ¿no? Entonces, el tema de la voluntad, el tema de la perseverancia. Pero el tema es cómo ya después las utilizas. O sea, igual las vas metiendo en tu bolsita, pero el es tema que es que le mencionan, ¿no? O sea, te estamos dando las herramientas. Aquí están, así se usan, no se te vaya a olvidar, pero no sabemos, ¿no? Como a la mayoría de nosotros sí se nos llega a olvidar, pero a ella no. No sabemos qué sucederá. Pues no, por eso es muy importante que lo lean, queridos amigos, porque indudablemente nos da muchos tips de cómo guiar la vida a través de un cuento de hadas, que yo creo que de alguna manera no es por no en un tono rosa, pero decir que de alguna manera todos estamos inmersos en un cuento de hadas, es como tú asumas la vida, ¿no? Porque también pareciera que a veces la vida nos la tomamos demasiado en serio, y tal vez si fuéramos más livianos y dejáramos ver como que la vida es un poco de fantasía, el dejarnos llevar, el explorar otras cosas, sería mucho más mágico vivirla. Que hay que empezar a disfrutarla como es, como la historia que todos traemos, pero una historia, hay que empezarla a reescribir si no es agradable y a disfrutarla si lo es, para que entonces ese ejemplo se lo demos al otro y al otro y al otro, y entonces seamos una comunidad más viva. Sí, de acuerdo. Y más alegre, ¿no? De acuerdo, Gisela. ¿Te parece bien que vayamos a otro breve corte? Claro que sí. Bueno, amigos, no se vayan, estamos platicando con Gisela Romero. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman
Por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta, estamos platicando con Gisela Romero de su libro El Oráculo del Péndulo. Pero antes de terminar este tercer bloque, me gustaría invitarlos a donar pañales para adultos y para niños, porque Astel está haciendo su labor como cada año. Si bien recuerdan, el año pasado fue a través de cobijas y de roscas de reyes para ancianitos. En este año es para pañales, tanto para ancianitos como para bebés. Entonces, bueno, los invitamos a donar. Estamos en Santander 59. Pueden traer aquí sus pañales hasta el 4 de enero y, pues, bueno, hagamos una gran labor en esta época navideña. Y, bueno, Gisela, pues ya, ahora que ya nos unimos también en este espíritu navideño, sí. Yo creo que tu libro precisamente nos da la posibilidad de empezar el año bien. Sí, porque realmente ya con esta reestructura que podemos hacer como seres humanos, tal vez pensando qué es lo que nos falta un poco de voluntad, nos falta un poquito de pasión, qué nos falta en la vida, ¿no? Realmente empezar a indagar, a hacer más hacia nosotros que al exterior y decir, a ver, qué nos está faltando en ese morralito. A hacernos un poco más conscientes y no nada más hacernos conscientes para nosotros, ¿no? Uh-huh. Hacernos conscientes de que no estamos solos y de que podríamos, como te decía, tener un mundo mejor si nos hiciéramos conscientes de nosotros y de los demás. Y eso es lo que falta un poquito todavía, pero pues
Sí, a leer el libro. A leer el libro antes de que acabe el año para empezar con la cabeza muy fresca y el corazón muy fresco para ese 2016, porque indudablemente, ahorita que hacíamos la mención justamente de los pañales, pensaba en esta situación de cómo compartir. A veces también te puede hacer, bueno, a veces siempre te hace muy feliz, ¿no? O sea, al final dar un poco de ti, no solamente en una cuestión de dinero o de recursos, sino compartir un momento con alguien, compartir sí. un poco de tu percepción, de tal vez de todo lo que has vivido tú, tal vez le puede servir al otro. Y pues también eso te ayuda a esta relación con los demás seres humanos, porque, bueno, debemos estar conscientes, como bien dices, pues que no estamos solos. Exactamente, y eso es lo que a ella le sucede. Yo creo que dentro del hospital psiquiátrico se siente sola, uh-huh. se siente abrumada, se siente atormentada, obviamente no le gusta tomar los medicamentos, no habla con nadie, no tiene amistades, hasta que se encuentra con esta viejita, ¿no? Y a la viejita pues la ve muy de vez en cuando y la trata de buscar como para que le dé como más enseñanzas, más respuestas, y es cuando pues, se desespera un poco, no la encuentra y empieza a soñar. Uh-huh. Y es este sueño el que la va guiando como para ver qué es lo que le hace falta a ella. Que yo creo que también algo de tu libro es, ahorita que mencionas esto de la ancianita, es como a veces no escuchamos a los ancianos, ¿no? Uh-huh. Y cómo el escucharlos te puede dar, pues, una apertura totalmente distinta hacia la vida, porque entiendes la experiencia y entiendes Eso. Lo que ellos ya vivieron, ¿no? O tal vez hasta si quieres un poco lo que ellos imaginan o lo que ellos desearían, ¿no? O lo que a ti no te gustaría vivir. De repente puedes escuchar historias de gente mayor que dices, híjole, no, pues a mí, yo la verdad evitaría a toda costa tener ese tipo de experiencia, ¿no? O que los oyes hablar de una manera tan emotiva que dices, sí. wow, no, pues yo quisiera ser como este señor o como esta señora. Y a mí me pasa mucho, ¿eh? Que sí digo, caray, o sea, tiene casi 80 y es un roble. Está entero y la pasó mal, pero ahora la pasa súper y tiene 80. Entonces, ¿para qué nos esperamos a tener 80 o más si podemos hacerlo desde ahora, no? Sí, más si haces este redescubrimiento tuyo desde ahorita, ¿no? Porque a veces descubres quién eres a los 70, 80 años y pues bueno, o sea, sí, claro, está bien, nunca es tarde, pero bueno, es mejor como hacerlo un poquito más precoz este redescubrimiento, porque efectivamente creo que algo muy importante es darte cuenta, a ver cuáles elementos traes en tu morral, para ver cuáles están faltando y dónde explorar, ¿no? Dónde explorar, dónde volverlos a tomar, dónde recuperarlos. Porque a veces, bueno, yo creo que a todos nos falta un poco de esta cautela, por ejemplo, que también le dicen, ¿no? Que a veces la cautela puede ser muy buena sin que te frene. Por ejemplo, es uno de los regalos que les dan, que le dan a Heli en tu libro, la cautela, y que me gustó mucho porque dices... Es que no es solamente... La cautela no tiene que ver con el miedo. Exacto. Y que muchas veces se le confunde con el miedo. Sino que, bueno, tampoco hay que ir por la vida nada más tomando decisiones porque sí. No, claro. Porque o no tener miedo a no tomarlas, o no tener miedo a tomar de más, ¿no? Uh-huh. Porque entonces es donde la cautela entra. O sea, tú tienes que empezar a pensar cómo discernir entre la diferencia entre una y otra. ¿Qué te va a llevar a...? Pero lo sabes, o sea, esa es esa parte de intuición que te digo, que sabes qué es lo que estás haciendo bien o lo que está bien, y sabes lo que está mal, porque lo que vas a hacer bien para los demás al final va a retribuir en tu vida, ¿no? Uh-huh. Si lo haces mal, es exactamente lo mismo. Y eso es exactamente lo que yo creo o yo defino como esa cautela, porque tú ya tienes ese conocimiento. Entonces, tenlo ahí en la bolsita, ¿no? Porque creo que todos tenemos esos regalos y luego se nos olvida un poquito como ir a esa bolsita y redescubrirnos con estos valores que siempre tuvimos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ese elemento de la cautela, y de hecho en una parte de tu libro ahorita que hiciste esta mención, me acordé de que dices, bueno, sácala cuando sea necesario, ¿no? Sí. Porque a veces sí vas como sin ninguna cautela en tu vida, sí. Y entonces, bueno, vas error tras error y tropezando. Entonces, ¿cómo se vuelve importante también
el ser un poco más reflexivos a la hora de tomar una decisión, porque incluso en tu libro hay algo que me pareció magnífico, que es el tema de cómo dice, cuando tú dices algo, ya no hay marcha atrás, entonces tienes que pensar mucho en lo que dices, porque esas palabras tuyas pueden destruir una relación, pueden dañar a otra persona, y por más que le pidas disculpas, nunca se van a borrar. No, es exactamente eso. Y además es el que tú conozcas que eso mismo que a ti te puede herir, le hiere al otro. Uh-huh. Puede ser en una dimensión más pequeña, más grande, pero sabes que lo puedes lograr. Entonces, ni lo alientes a que haga cosas que al final no están siendo uh-huh. hechas con cautela y que te puedes de pronto perder, ni le hagas sentir mal, porque yo creo que a nadie le gusta que lo hagan sentir mal, ¿no? Sí, de acuerdo, porque esa situación de cómo a veces, no sé, a través de las palabras podemos herir tanto a la gente, y no solamente las acciones, ¿no? O incluso hay una parte donde dices que no es solamente lo que dices o lo que haces, sino ciertos comportamientos o ciertas cuestiones que representan algo que hieren a otra persona. O sea, no y a veces no solamente son las palabras, sino tal vez una acción en particular que lleva a la otra persona a decir, okay, o sea, esta persona me abandonó, esta persona me atacó, y que igual nunca se lo dijiste, pero a través de una acción le estás haciendo ver que no te interesa o ella lo puede percibir así. No, sí, puede haber cosas que ya dijeras y digas, pues ya no quiero saber más ni tener más uh-huh. ruido acerca de esta situación, pero a ti no te gustaría hacérselo a una persona para que se sienta como tú te estás sintiendo. Sí, entonces claro. Ahí es donde viene la cautela y el tener cuidado con ese más o ese menos que pongas, ¿no? Al momento de hacer una acción en contra o a favor de alguien. Sí, sí, sí. No, sin duda yo creo que eso es una de las cosas que más me agradó, porque a veces sí andamos como potros desbocados al decir las cosas, y ya después que las dices, haces cara de, ups, creo que no debí decirlo así, ¿no? Sí. A veces pareciera que se nos salen las palabras sin filtro, y entonces las consecuencias pueden ser fatídicas a nivel de relaciones humanas, de la forma en que decimos. A veces pecamos de sinceros, ¿no? O lo que nosotros decimos que es ser sincero, y pues a veces la sinceridad en ese sentido, como nosotros la interpretamos, no es tan buena. Porque ahí es donde está el ego otra vez, porque sí, siempre creemos que nosotros estamos bien. Y entonces hay que ver qué es lo que estar bien, es estar bien realmente, ¿no? Sí, de acuerdo, Gisela. Oye, Gisela, nos faltan unos minutitos antes de irnos ya, pero me gustaría que nos dijeras dónde puede conseguir el auditorio tu libro para que vayan pensando una propuesta de una buena lectura para este fin de año. Vienen vacaciones y como bien decía, yo creo que es una excelente lectura para cerrar año y para comenzar con energía y con todos los elementos en el morralito. Claro que sí. El libro actualmente está nada más en una versión digital. Uh-huh. Lo podemos encontrar en iBooks, iTunes, en la tienda de iTunes, y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter como @oráculolibro uh-huh. y en Facebook como El Oráculo del Péndulo. Ahí también pueden encontrar el enlace, pero directamente en iTunes es donde estamos, y esperemos que ya para el próximo año les demos la sorpresa de que esté impreso. No, bueno, sí, esperemos que sí, ya nos lo anunciarás. Claro. Y bueno, también la llegada del segundo y del tercero. Claro. Porque ya nos dejaste picados. Sí, un poquito. No les cuentes el final, no, pero no. Sí, tú como bien lo sabes, está ahí como atenta, Heli. Él continuará. A ver qué próximas historias le van a suceder. Sí, de acuerdo, Gisela. Pues bueno, pues te agradezco muchísimo el haber estado en el programa y compartirnos esta lectura que nos permite como fusionar la realidad con la fantasía y darnos cuenta que nuestra vida de alguna manera es un auténtico cuento de hadas que nosotros podemos escribir como nosotros queramos, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que hay muchos elementos que nos das en el libro que nos hacen
reflexionar acerca de lo que nos está faltando para recuperarnos, porque a veces de repente sí nos perdemos un poquito y no nos encontramos, pero yo creo que algo muy padre de tu libro es ver cómo a través de un cuento te da la opción de ir recuperando esas pequeñas cosas que te faltaban, o que fuiste perdiendo en el camino, ¿no? Sí, por ahí las recuperando. Muchas gracias a ti, Maru, por el espacio, y bueno, los invito a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales y al que tengan el libro por medio de iTunes. Sí, sí, sí. Bueno, amigos, pues a leer El Oráculo del Péndulo, de Ediciones Fellow, de Gisela Romero. Y pues bueno, amigos, nos tenemos que ir. Desafortunadamente nos faltaron unas 3 horas de programa, Gisela. Sí. Pero bueno, ha sido un gusto tenerte aquí. Igualmente. Y pues mucho éxito muchísimas con el libro. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, nosotros nos vemos el próximo lunes en Desde los Libros. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.